Froome iba en busca del doblete Tour de Francia Vuelta, pero la primera gran dificultad de esta 70ª vuelta ha debilitado su confianza en sí mismo. Sin embargo, los favoritos han tardado mucho en atacar en la subida al Alto de la Capileira, pero en las rampas al 14% del penúltimo kilómetro, el líder del equipo Sky no ha podido aguantar la aceleración de Fabio Aru. Los otros tipos duros aprovechan la oportunidad y arañan unos 30 segundos al británico. Cabe recordar que Froome arrasó en el pasado Tour de Francia imponiéndose en la primera semana. Después de varias llegadas en media montaña, el pelotón afronta hoy la primera etapa con final en alta montaña, el Alto de Capileira, un puerto de primera categoría con final abrupto. Tan solo 10 kilómetros después del pistoletazo de salida en Jódar, se forma una escapada con 5 corredores. Ahmed Churruca, de Caja Rural, Carlos Quintero, del equipo Colombia, el francés Jérôme Cousin, de Europcar, el bielorruso Ilya Koshevoy, de Lampre, y el neerlandés Bert Lindman, del Lotto Jumbo. Bajo una temperatura de 39 grados, la acción es arriesgada, pero se va a revelar fructífera. El pelotón, llevado por el Orica Green Edge, el equipo del maillot rojo, deja hacer. La escapada empieza a sumar 5, 10 y hasta 13 minutos de ventaja a mitad de carrera. Así pues, se anuncia una etapa con doble lectura, la lucha por la victoria de etapa para los fugados y para el pelotón la pelea por la victoria final. Una formación intenta cambiar la situación, el Movistar Valverde y Quintana. La distancia se derrite hasta menos de 5 minutos al pie de la subida final. Un puerto de 18 kilómetros dividido en dos partes, una primera parte con poca pendiente y los últimos 8 kilómetros a más del 7% de media. Delante comienza la lucha. Tras unos primeros ataques de Churruca, Koshevoy sorprende a sus compañeros, pero es alcanzado por Jérôme Cousin y luego por Lindemann. Como buen estratega, el neerlandés administra perfectamente su esfuerzo para descolgar a sus rivales en el final. Vencedor del Tour de l'Ain el año pasado, el corredor de 26 años consigue la mejor victoria de su carrera. No me lo esperaba. Un final en subida, muchos hombres fuertes, Churruca ha sido muy fuerte. Estoy muy feliz de haber ganado. ¿Es la victoria más importante de su carrera? Sí, creo que sí. Realmente es especial. Si la etapa hubiera durado un kilómetro más, quizá Bert-Jan Lindemann no habría ganado, pues la aceleración de Fabio Aru ha sido impresionante. En el quinto puesto, Esteban Chávez se aferra al maillot rojo. No hay cambios en el top 5, Chris Froome queda relegado al 12º puesto. Mañana seguiremos en la Sierra Nevada, pero en pendiente descendente. El pelotón afrontará los últimos kilómetros por tierras andaluzas rumbo a Murcia, pero los sprinters deberán tener cuidado con el doble paso por el puerto de la Cresta del Gallo.